El presidente de la Junta, Alberto Núñez Fijó, ha reconocido este miércoles que fue un error tener una relación con el narcotraficante Marcial Dorado. Aunque Fijó ha señalado que las conocidas fotografías se hicieron hace dos décadas y entonces él no era presidente. Si hay dos décadas, me equivoqué. No fue un prudente, sin matices. Ni yo era presidente ni él era narcotraficante, pero equivoquéme. preciso disculparme por isto ainda que sucedera hai dúas décadas tamén o fago. En su comparecencia ante o Pleno de la Cámara Autonómica en la que ha autorrespondido un total de 23 preguntas que el mismo ha ido numerando, el presidente ha aprovechado tamén para criticar a la oposición por el trato de las fotografías. Eu saio dunhas fotos antiguas e equivocadas pero vostedes teñen quedado retratados agora, na actualidade no seu xeto de facer política a través da infamia. El mandatario autonómico también ha mostrado su repulsa por la actividad con el narcotráfico y ha vuelto a negar haber firmado ningún contrato con empresas de Marcial Dorado.